11:40 damos por iniciado en la sesión ordinaria del día de la fecha. Aprobación acta anterior. Continúo con el orden del día. Punto 3, tratamiento de proyecto de ordenanza sobre división de terreno de la señora María Vicente. Visto la nota dirigida al honorable constituyente por la señora María Design y considerando que existen antecedentes inmediatos de terrenos divididos en esa zona, con las mismas medidas solicitadas en esta oportunidad, bloqueo municipal, que el paso de un terreno baldío a un terreno con construcción de una vivienda siempre se ve como una modificación importante en cualquier barrio que se encuentre, que la señora María Design solicita subdividir el lote que es parte de la quinta número 22 de la localidad de Cruz Alta, pedanía del mismo nombre, departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina, que mide 20 metros de frente al norte por 25 metros de fondo, es decir, una superficie de 500 metros cuadrados, y linda norte con calle Malvinas Argentinas, al sur con terreno de la quinta número 22, al este con calle Santa Fe y al oeste con más terreno de la misma quinta. Dos terrenos según plano presentado y anexado en este proyecto de ordenanza. Bueno, el plano acá no está, pero estaba en el interior. Que ya existe una vivienda construida en dicho lote a subdividir y que 200 metros cuadrados resulta sobre suficiente. Por lo precedentemente expuesto, el honorable Consejo Liberante de Cruz Alta sanciona con fuerza la ordenanza. Artículo 1. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar el pedido de subdivisión de la señora Amalia Vizay del lote, cuyos datos catastrales son los siguientes: C01, S01, M075, P03, PH, quíntuple 0. Man of 022 y número destinado por la Dirección General de Rentas 190-400-860-703, exceptuándose así las mediciones y restricciones que impone la ordenanza número 560 y su modificatoria. Artículo 2. Facúltese la Dirección de Planeamiento y Obras Públicas Municipal a reglamentar y realizar todo lo necesario, todo acto necesario conducente al otorgamiento de las autorizaciones municipales necesarias para la subdivisión y o registración de los inmuebles cuya propietaria solicitó subdividir conforme a las consideraciones. Artículo 3. Publíquese, regístrese y oportunamente archivos. Bueno, pongo en consideración de ustedes. Sí, sí, yo esto. Ahí no está de acuerdo en el primer momento, nomás que estaba más redactada la ordenanza, por eso el Ejecutivo la veta. Bueno, es la misma ordenanza que la otra vez. Fue aprobada por la afirmativa, así que volver de nuestra parte se vuelve a aprobar por la afirmativa. Sí, mi bloque también afirmativa. Bueno, afirmativa. Punto número 4. Tratamiento, pedido de informe, copias de contrato de empleados que se encuentran bajo esa modalidad y copias de bolsa de ART. El presidente del honorable Consejo Liberante, don Gustavo Biasi, presente. De nuestra consideración, por la presente nos dirigimos a usted a los fines de reiterar, en los términos de lo dispuesto en el artículo 30, incisos 14 y 15 de la ley 8102, tenga bien elevar al Departamento Ejecutivo Municipal el siguiente pedido de informe a saber. Copia de los contratos con indicación de los montos respecto del personal cuya relación laboral se encuentra bajo la modalidad de contratados. Copia de las pólizas de AR de la ART contratada por la Municipalidad de Cruz Alta entre el periodo de 2013 a marzo de 2015. Motivo, la presente reiteración del pedido de informe, la preocupación que tenemos como bloque en virtud de la contestación deficiente del pedido de informe presentado oportunamente, en el cual no acompaña lo solicitado por el presente, lo que hace pensar que existe una intención deliberada de ocultar información en este bloque. En caso de continuar el Departamento Ejecutivo Municipal con esta actitud, nos veremos en la obligación de acudir a la justicia a los fines de que nos proporcionen la información solicitada. Todo ello con las respectivas consecuencias jurídicas para el señor Intendente Municipal de nuestra localidad. Por último, bregamos para que se haga efectiva la promesa de campaña, transparencia y publicidad de los actos de gobierno efectuada por el señor Intendente Municipal. Debido a la importancia de este pedido, se emplaza el DEN a contestar el presente en el plazo de 5 días a partir de su aprobación, sin más que agregar y esperando una pronta consideración de la presente solicitud, con la consecuente respuesta satisfactoria, es que los saludo muy atentamente. Andrea Loati y Francisco Chávez. Bueno, lo pongo en consideración. Sí. Bueno, esto es una reiteración de un pedido que ya fue hecho hace bastante tiempo,
aprobado con tiempo, el tiempo no fue respetado y además fue no fue completa la respuesta, recibimos una nota diciendo que necesitaban más tiempo, bueno, se reitera el pedido. Bien. Por eso los 5 días. 5 días hábiles. No es hábil. No. 5 días hábiles. Por eso los 5 días, porque es lo que falta contestar del anterior. Del anterior. Sí, señor, y a la vez, ya que está este pedido de informe, cabe aclarar que el bloque de la Unión Cívica Radical también lo ha solicitado con anterioridad, también. Sí. El año pasado también el bloque Unión por Córdoba lo ha solicitado y volvemos a la misma de no querer brindar información. Yo creo que el Consejo Liberante está representado a las minorías, la mayoría de las minorías que representan a todo el pueblo de Cruz Alta. No informar al Consejo Liberante es no informar al pueblo de Cruz Alta. Entonces, nosotros estamos viviendo en un Estado de Derecho y no una monarquía. Lo que se está haciendo de querer ocultar información y tomando, respondiendo a cuenta gota lo que más le conviene y lo que le conviene no, yo creo que estamos faltando respeto al pueblo y por ende al Consejo Deliberante, a la institución del Consejo Deliberante. Esto no es una monarquía, esto estamos viviendo en tiempos democráticos. Y nosotros lo que queremos saber es lo que el pueblo quiere saber. Con respecto a la RT, nos ha llegado un empleado que ha iniciado un juicio contra el municipio. Estuvimos hablando con esa persona por no tener ni RT ni seguro de accidentes personales. Entonces lo que queremos saber nosotros es solamente la realidad de lo que está sucediendo, porque nos corresponde. Aquí, cuando estuvo el intendente municipal dando las sesiones de apertura, dijo que no se le debía a los empleados nada, ningún concepto. Y bueno, está visto que mintió porque hay empleados que tuvieron accidente y no pudieron cubrir. No cubrir la RT es no terminar de pagar como corresponde todas las partes de un sueldo. Es una parte que no se pagó y hay personas que no están recibiendo el beneficio de la RT. Por eso la importancia de esto es que le solicitamos otro pedido de informes, porque el que fue contestado fue ni a media siquiera. Y bueno, y no nosotros otro queremos pedido, sino es la reiteración del mismo pedido. Y lo que queremos es conocer y volver a pedir copias de los contratos de los empleados, que es algo que como concejales debemos, nosotros estamos para revisar las ordenanzas, debatir las ordenanzas y también controlar al Ejecutivo. Pero se ve que al Ejecutivo no le gusta que lo controlen porque no le gusta brindar información. Nada más. Bueno. Yo voy a ser más sencilla, más escueta. Desde mi bloque, este tipo de pedidos de informe ya lo he hecho, como dijo el concejal, en retiradas oportunidades. Lo que es contratos de empleados, en general, el primero fue en el 2013, el año pasado fue el segundo. Y lo que corresponde a RT, un mes antes que saliera a la luz el hecho de lo que los empleados no tenían RT, ya lo sabíamos. Hice un pedido de informe, nunca se contestó. Este año volví a repetir el mismo pedido de informe. Lo considero escueto, escaso en información y bueno, apoyo esto porque se necesita saber qué está pasando en Cruz Alta, qué pasa con los empleados municipales. La verdad, trabajamos para apoyar al oficialismo. Todos estos 4 años, muchas veces he dicho muchas cosas en favor del oficialismo para que corrijan su rumbo. No me hicieron caso. A la larga, tuve razón. Yo creo que también esta reiteración y todo esto que se repite, todas las sesiones, hace que uno sea el malo de la película siempre. Y realmente si cada uno cumpliera con la función que tiene que cumplir, olvidándose de broncas y qué sé yo, pero cumpliendo con lo que tiene que cumplir a término y en tiempo y con responsabilidad, esto no pasaría. Y las discusiones que están acá tampoco. El tiempo que perdemos acá no lo perderíamos, lo usaríamos en algo importante.
parte no voy a cuestionar nada sobre el informe porque le corresponde contestarlo al Ejecutivo. Sí, no estoy de acuerdo con los plazos tan reducidos, ya que se lo van a para contestar todos uno por uno, pero la actividad que tiene el Ejecutivo diariamente no le es fácil dar una respuesta a tan corto plazo. Es lo único que a mi manera de ver, no estoy conforme para votar esa cosa. Una pregunta, señor presidente. ¿Cuánto hace que se hizo el primer pedido de informe que se fue aprobado y que no fue contestado en su totalidad? Abril, creo. Abril. ¿No? Sí. Si para abril. No recuerdo con exactitud. Si para abril, señor presidente, el Ejecutivo no tiene 10 de abril, desde 10 de abril a junio, hoy estamos hablando, para contestar el mismo pedido de informe que estamos resolicitando, ¿tenemos que darle más días? Señor presidente, realmente yo no creo que eso pueda ser. Yo creo que estamos viendo que de parte del oficialismo también quieren cubrir esta falta de información de parte del Ejecutivo. Nosotros, como dije antes, el pedido de informe que hace el Consejo Deliberante del Ejecutivo es para tener información de los quehaceres del día a día del de la Municipalidad de Cruzalta. Es una función que nos concede la Carta Orgánica Municipal, la de pedir pedidos de informe para poder informar al pueblo. Informando al Consejo Deliberante se informa al pueblo. Si no está la decisión de querer informar y desde el oficialismo de apretar un poquito también para que informen y que todo el pueblo conozca la verdad de la situación, entonces ya 5 días le parece un montón después de 60 días, señor presidente, la verdad que me parece que está la vocación del oficialismo y del Ejecutivo no querer informar. Pido la palabra. Sí. Mi pedido de informe, que es el mismo que el del año pasado sobre ART, es del 27 de marzo de 2015. Acá tengo las cosas. Esos pedidos no tenían fecha, usted lo hubiese reclamado. Perdón, pero se hizo, no se tenía. Contestó, después se pidió las fechas, o sea, yo pienso, no hay fecha, perfecto, no hay fecha. Fui suave en ese sentido, no le puse fecha. Si hubiera intención del Ejecutivo, lo contesta hasta sin fecha. Yo creo que el oficialismo con el concejal están queriendo negar información porque si no tenía fecha, porque si tenía fecha, siempre estamos buscando la vuelta para no informar y apoyando fehacientemente esa no información por parte del oficialismo. Señor presidente, ha ocurrido todo este Consejo Deliberante, siempre ha ocurrido lo mismo. Yo creo que el pueblo merece que se le informe. Si estarían las cosas claras, yo creo que no habría problema en brindar información. Pero eso nos está haciendo dudar que las cosas no están claras. Por eso se esconde información continuamente, no se contesta, se contesta media, se contesta lo que se puede contestar, lo que no está para contestar no se contesta. Nosotros estamos pidiendo copias de póliza, ¿qué copia de pólizas de ART, de contrato? Y no la brindan. Y cuando sabemos que hubo empleados que tuvieron accidente y no le cubrió el RT. Entonces usted, señor concejal, al no querer ayudarnos a que esta información se brinde, también está siendo partícipe de este ocultamiento de información. Está bien. Yo pienso que usted puede acusar al Ejecutivo de lentitud, de información, de no responder inmediatamente. Lo que no van a poder acusar nunca es de que el Ejecutivo sea corrupto. Así que por más que usted quiera exigir todo, yo entro en razón de que usted está exigiendo, bueno, ya se lo van a contestar, cuestión de días. Me parece que es una exigencia cuando no hay pruebas. Si usted tiene alguna prueba de alguna corrupción, denúncielo. O sea, yo pero quiero contestarle algo porque me parece, gracias a Dios está grabada la sesión. ¿En algún momento pronuncié la palabra corrupción yo? No, pero está poniendo en duda. Yo estoy poniendo en duda porque no me brindan la información, señor concejal.
corre por su cuenta lo que usted ha dicho. Si usted quiere, señor concejal, de a poco brinda la información. ¿Qué es? De abril del año, de mayo del año pasado que hicimos el mismo pedido de informe, más de un año, de a poco, ¿le parece que no tiene tiempo de contestar información del año pasado, señor concejal? Lo que estamos pidiendo es algo que le hace mal al municipio que nos brinden información. Yo no dije eso. Bueno, entonces, es lo único que queremos nosotros, señor concejal. ¿Cuándo ya se la van a responder? Bueno, usted, señor concejal, si le parece. Usted es oficialista, señor. Estamos actuando como corresponde. Estamos actuando como corresponde. No, usted está diciendo, está tergiversando lo que yo estoy diciendo. Le pido un poquito de respeto también, porque si usted está cambiando lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy cambiando nada. ¿Cómo que no está cambiando nada? Están poniendo sospecha que no se le quiere responder porque hay cosas que. No es sospecha, estamos afirmando. Estamos afirmando que no nos responde. Y estamos afirmando que no tenía el RT, porque hay un caso que hay un empleado que no tuvo un accidente y no tenía RT. Se lo estamos afirmando. Y hay un juicio de la época de ustedes por no tener cobertura, que eso nunca lo hemos dicho, porque no nos gusta bueno, ir a la ¿cuál, ataque. ¿Cuál, señor? No sé, si quieres se lo traigo. Bueno, la próxima sesión se lo traigo. Hay una persona que falleció siendo empleado municipal y el juicio todavía está. Señor, por favor, yo no digo nada. Yo no digo que somos los santos. Yo lo único que soy en este gobierno. Yo soy concejal de este gobierno. Yo soy concejal de este gobierno también. Entonces, si para no poder brindar información, no querer brindar información, volvamos para atrás, señor concejal, vamos a discutir todo, desde el primer momento hasta el último momento. Pero yo lo que le digo, que acá no hay información del año pasado que la estamos pidiendo, y usted está diciendo que estamos apurando, y usted tampoco no hizo nada para que se nos brinde la información. Yo no tengo como un montón de reuniones que los bloques minoritarios no teníamos información y ustedes disponían información. ¿O me equivoco, señora colega? Yo lo que digo, te lo interrumpo. ¿Sí? Si todo fuera transparente, no lo estaríamos exigiendo. ¿Usted tiene duda? No tengo dudas. No tengo. Yo veo cosas que me interesan. No venga acá. Yo veo que conteste. Tiene obligación el DENE en contestar. Perdón. En su momento, el año pasado, cuando no aprobé un FOPEFI, porque para mí no estaba bien explicitado lo que decían, miren que me mandaron un montón de cartas, documentos, sin sentido. Sin sentido. Alguien que se sintió. No, viene todo lo mismo, Se contestaron las cartas, documentos, me agraviaron muchísimo. Con mi abogado contestamos todo, quedó todo ahí. Perfecto, no tenía. Todavía mi abogado me decía, dice, si querés llevarlo a la justicia, lo seguimos, dice, estás en todo a tu favor. Le digo, yo no quiero entrar en eso. Quiero que este buen señor entienda que se está equivocando, que yo no le estaba diciendo a él que era corrupto, yo estaba diciendo que lo que me presentaban no podía votarlo, porque le digo, no entendía lo que era último momento votar algo que nunca pude averiguar. Bueno, eso es al margen, ya pasó. Yo voy a esto. Preguntamos cosas. Hace un año que venimos preguntando lo mismo. Dos veces presentado. En el 2013 hice un pedido de empleados municipales nunca contestado. En el 2014 sobre ART, que ya lo sabía, un mes a fines de febrero nos enteramos con el doctor Marini, estuvimos averiguando, la primera ART, el primer pedido de informe lo hicimos el 27 de marzo, no se contestó. Este año, como ellos también lo pidieron, yo lo vuelvo a pedir, contestado a medias. O sea, no es de ayer, ni de hace un mes, es viejo. Y empleados hay en la municipalidad para contestar. Sí, yo vuelvo a reiterar lo mismo. Aquí, si no se me informa, como dice el pedido de informe, sí acudiremos a la justicia para poder informarnos. Porque el Consejo Liberante tiene que cumplir su rol y nosotros, del momento que juramos como concejales, tenemos que defenderlo hasta que termine nuestro mandato. Y si nosotros solicitamos pedir informe y no nos contesta, lo volvemos a solicitar, no contesta, es que no nos queda, lo único que nos queda, acudir a la justicia.
Y nuestro bloque va a acompañar, si en los 5 días hábiles que no se contesta este pedido de informe, como fueron, no fueron contestados un montón de pedidos de informe pedidos de la misma manera, nosotros acudiremos a la justicia. Sí, señor, ¿usted quiere que acudamos? No. Vamos a acudir a la justicia. Lo dice. Lo dice ahí. Quédese tranquilo, vamos a acudir a la justicia. Nadie dice nada. Bueno, ¿alguien más tiene que decir algo? Bueno, someto a votación el pedido de informe, en primer lugar. Por la afirmativa. Para elevarlo. 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 Ahora sí, el plazo de 5 días hábiles. Por la afirmativa. Positivo. Negativo. Bueno, me toca desempatar afirmativo. Bueno, vamos con el punto 5. Tratamiento de resolución para aumento de la tasa municipal. Resolución, bueno, no es la 01, porque yo creo que ya hay una. Sí, dos. La 2, ¿no? Sí, es la 2. Sí. Resolución 02. Visto y considerando la sanción por parte del DEM, o sea, Departamento Ejecutivo Municipal, del decreto número 127/2015, por el cual dispuso un aumento de las tarifas y tasas municipales en un porcentaje del 30% aproximadamente. Que ante tal circunstancia, el Consejo Deliberante ha solicitado oportunamente un informe acerca de dicho acto administrativo en virtud de que no han sido pocos los vecinos que se han acercado a preguntarnos acerca de un supuesto aumento de tarifas y tasas municipales. Que entendemos que todo aumento de tarifas y tasas municipales deben efectuarse a través del Consejo Deliberante, ya que es el único órgano de gobierno facultado para ello. Es más, la ley número 8102, a través de su artículo 37, inciso 8, le otorga un tratamiento especial doble lectura a la sanción de ordenanza donde se establezcan nuevos tributos o se aumentan las existentes. Que a tales efectos, este honorable cuerpo deliberativo entiende necesario arbitrar los medios necesarios para dejar sin efecto dicho acto administrativo, cuya ilegalidad perjudica a todos los vecinos de nuestro pueblo. Que es facultad del honorable Consejo Deliberante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, inciso 30 de la Ley Orgánica Municipal número 8102, atento a ello, el honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de resolución 02-2015. Sí, dice 1-0-2008 y todo 2015. Artículo 1. El formato de 1-0-2015. Está bien. Dispónese a arbitrar los medios necesarios para estudiar y analizar la factibilidad de la derogación del mencionado decreto número 127/2015 y, en su caso, llevar adelante las acciones legales correspondientes por los argumentos esgrimidos anteriormente. Artículo 2. Comuníquese desde el registro municipal y archivos. Bueno. Pongo en consideración de ustedes. Bueno, todos sabemos que fue enviado al Consejo en noviembre de 2014 de tarifaria y presupuesto para 2015, que fueron desaprobadas por voto negativo de la oposición. Entonces, del Consejo Deliberante, no de la oposición. Sí. Fue por mayoría. Lo que dispuso el Consejo Deliberante es no aprobarlo. Yo lo voy a corregir al concejal. Sí. Sí. Bueno, debido a eso, la tarifaria vigente sería la de 2014. El artículo 74 de dicha ordenanza dice lo siguiente: las cuotas previstas para el pago de las distintas tasas, contribuciones y derechos de recaudación municipal que se disponga en la presente ordenanza podrán ser actualizadas mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal según la variación del índice de costo de vida publicado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación u otro organismo oficial a criterio del DEM, quedando facultado el Departamento Ejecutivo Municipal a morigerar dicho incremento de acuerdo con la efectiva incidencia que tenga el incremento de precios en el costo de los servicios públicos municipales. Eso en todas las tarifarias, esto no fue puesto por esta gestión, sino que venía anteriormente, de varios años anteriores,
que esto no fue nunca modificado, porque es el formato de la ordenanza y nunca fue modificado. Esto significa que esa resolución se contradice con esta ordenanza, porque esto, el Consejo está autorizando al Departamento de Cultivo a hacer correcciones por este decreto, y ahora una resolución quiere anularla. Entonces, para mí, son correcciones. Son correcciones. No, no quiere decir que puedan aumentar libremente. Y se debe tratar desde el Consejo, ¿no? Y se debe tratar esas correcciones desde el Consejo. Perdón, Bueno, en primer lugar, esto es un proyecto de resolución que no quiere derogar nada. Es un proyecto de resolución para estudiar el caso y tratar de solucionarlo. Y en segundo lugar, lo que está diciendo el concejal es de la ordenanza tarifaria para el año 2014, votada en el 2013, pero ¿qué es moligerar? ¿Qué quiere decir con eso? Corregir. Ese artículo es, ante una eventualidad que sucede durante el año, se corrijan los valores por una hiperinflación desmedida de un en pocos días, pongo como ejemplo, alguna situación, para corregir. Pero acá es muy distinto. Esto es, la ordenanza tarifaria rige los mismos valores que el año anterior, ¿no es cierto? Pero acá se está, al ser denegada por el Consejo Deliberante la ordenanza, están queriendo aumentar por decreto, aludiendo a ese artículo que no tiene nada que ver con lo que es el aumento de tarifas de este año. Ahora bien, si nosotros tenemos una ley provincial que nos dice que para hacer un aumento de tasas requiere de doble lectura, una primera aprobación, escuchar el Consejo Deliberante al pueblo, si es aprobado en primera lectura, es hacer audiencias públicas, las cuales no son vinculantes, solo escuchar, y después aprobarlo en segunda lectura. Esto es porque el que ideó esta ordenanza, esta ley provincial, fue lo suficientemente inteligente para que de un plumazo no se puedan aumentar los impuestos, porque si no, venimos una mayoría de un día para el otro, se aumentan los impuestos. Entonces, para que el pueblo sepa que se van a aumentar los impuestos, es lo que se hace una doble lectura. Esto es una ley provincial. Lo que quiso hacer el Ejecutivo por un decreto es anular una ley provincial, algo imposible. Es lo mismo que el Ejecutivo quiera, a través de una ordenanza o de un decreto, decir que Cruz Alta se puede matar o se puede robar. Hay una ley superior que lo prohíbe. Entonces, cuando hay nosotros con una ordenanza, no podemos modificar una ley superior, una ley provincial. Señor Presidente, una ordenanza puede modificar otra ordenanza, pero una ordenanza nunca puede modificar una ley provincial. Y si fuera el caso que hubiéramos aprobado eso mal, como usted dice que fue aprobado de antes, que no es la intención de lo que usted interpreta, lo que se interpreta genera lo que fue, para lo que fue aprobada. Exactamente. ¿Qué sucede? Tampoco tendría validez. Porque un decreto municipal o una ordenanza municipal no puede anular una ley provincial. Entonces, por todos los puntos donde se lo quiera mirar, aquí se aumentaron las tarifas sin la debida autorización. Y volvemos a lo mismo, es decir, el pueblo de Cruz Alta votó un Consejo Deliberante para que cumpla sus funciones. Votó un Departamento Ejecutivo para que cumpla sus funciones. La función del Departamento Ejecutivo no es aumentar las tarifas por decreto. Para eso está el Consejo Deliberante. Y si no, vayámonos, cerremos las puertas del Consejo Deliberante y que sea una monarquía, que aumente los impuestos como quiera, que haga lo que quiera, y se terminó, que no informe y viva gobierne de una forma de una monarquía, que lo que más le asienta es lo que se quiere hacer con esto. Es lo que pasa. Es lo que sucede. Es lo que pasa. Bueno, sí. Yo respondiendo a esto,
No es que el Ejecutivo haya tomado esta decisión. La ha tomado porque fue rechazado el proyecto de tarifaria y presupuesto, que ni siquiera se le dio la oportunidad de que la gente se exprese. Porque aunque ustedes no hubiesen estado conforme, tampoco hemos escuchado propuestas, porque en la reunión de comisión, el único que ha asistido es el señor Gustavo, que en ese momento no manifestó tampoco estar muy en desacuerdo en los porcentajes, donde fue preguntado en tres oportunidades por el secretario si estaba conforme. Aceptó que estaba acorde con los valores de inflación. ¿Qué ocurre después? Hay que también hacerle conocer al pueblo lo que pasó. Ocurre que en la siguiente sesión ordinaria, la semana siguiente, el señor Biasi cambia de parecer y lo vota negativo. Ni siquiera se le ha dado la oportunidad, porque aún estando en discrepancia, yo creo que corresponde, en primera lectura, darle la oportunidad de escuchar al pueblo. Después hay tiempo para rechazarla en la segunda lectura. Pero aquí no se le ha dado ni siquiera la oportunidad, porque su creencia podría haber sido de que era mucho. Bueno, podía haber habido una propuesta menor, a lo mejor la aceptaban, pero ha ocurrido que al no escuchar al pueblo, no sé si el pueblo está o no conforme con ese porcentaje, no lo pudimos escuchar. Bueno, debido a eso, tampoco el Ejecutivo puede mantenerse, porque no sé si lo saben, que se ha aumentado un 34%, se ha arreglado con los empleados, y con estos valores no se puede sostener. Entonces, ¿qué pasa? El Ejecutivo tampoco quiere volver a una época pasada donde se le pagaba con cheques diferidos, con que había serios problemas con los empleados. Acá es lo que se pretende, que el empleado gane bien. Y esto fue el ajuste, que estaba justificado. Quisiera decirle que en las reuniones de comisiones ahora sería bueno que hubieran escuchado, porque están citando que nosotros no decimos nada, que en la reunión de comisión nunca somos culpables nosotros de que no. Tendría que estar grabada. Tendría que estar grabada también. Sí. Porque señor concejal, sería bueno, pero usted está diciendo, porque una vez dijo una cosa el concejal y después opinó de otra, está diciendo que por eso es culpable, lo está culpando que no se aumentó los impuestos. Y cada uno, cuando venimos acá, tenemos que decidir por cada uno, señor concejal. Sí, señor. Pero la mayoría de veces no nos dio nunca la posibilidad, el oficialismo, de escucharnos en la reunión de comisión. Teníamos que callarnos y plantear si total se hacía lo que usted quería siempre. Entonces nosotros no opinábamos, señor concejal. Cuando venimos para acá, no es que nosotros no le dimos el derecho al pueblo a escucharlo. Señor concejal, esto nos compete a nosotros, los concejales, no al pueblo. Nosotros lo que nos compete a los concejales es ver si tenemos que aumentar, corresponde ese aumento, no corresponde ese aumento. Pero no dice la ordenanza que tenemos la obligación de votarlo afirmativamente, como dice usted en la primera lectura, para escuchar al pueblo. Habíamos señor concejal, No estoy diciendo eso. Bueno, pero está dando a entender eso, señor concejal. Nosotros teníamos la obligación de aprobarlo en la primera lectura para escuchar a las audiencias y después en la segunda. Señor concejal, nosotros proponíamos un aumento menor que tampoco fue escuchado. Señor concejal, yo, gracias a Dios, lo único que todavía no pudieron cambiar es el voto de cada persona, señor concejal. Por suerte. Mi voto, por suerte, sí, señor. Por algo, un integrante del bloque oficialista no es más oficialista. Por algo será. Hoy, mi voto sigue siendo el mismo que el año pasado, que el anteaño y que el otro. Señor concejal, en noviembre, cuando se aprobó, mi voto es negativo como había sido el anterior, porque proponíamos un aumento menor que no fue escuchado. Este voto también fue negativo, señor concejal. Entonces, no cambié mi voto. Yo sigo votando de la misma forma. Y sigo votando, gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de ser libres, vivir en democracia. Y es tan lindo ejercer la democracia. Para eso, en la democracia, la democracia tiene mayorías y minorías. Primero, la comisión no estuve y lo aclaré porque tuve una cirugía.
De lo contrario, hubiera estado como tú. Segundo, cuando tuvimos oportunidad de hablar con el secretario de Gobierno, cuando yo le exponía, dije todas las veces lo mismo, que consideraba desmedido el aumento, que se vienen grandes aumentos, que la gente sufre, en una de las oportunidades, no me acuerdo si fue esta o la anterior, me dijo, pero si vos querés le regalas todo a la gente. No, hay que pensar en el bolsillo del otro. No todos estamos bien. Acá, por suerte, somos una clase media que más o menos todos nos arreglamos. Pero hay gente que sufre, y sufre mucho. Y tiene necesidades, y muchas. A todo este tema de las inundaciones, de los impuestos, de la tarifaria, qué suerte que tiene usted, le aclaro, que dijo que la gente no se expresa. A mí sí me llegaron los comentarios de que los ven excedidos. Y ni hablar la patente automotor. Porque entre la nafta y la patente nos conviene dejar el autito guardado, ni hablar el seguro. O sea, estamos en un problema nacional. Ya hace rato que lo vengo diciendo, no me creen, nada. Hay gente que la pasa mal. No es que uno dijo no porque no. Dijo no porque se les iba la mano. Todos los años están aumentando el 30%. Yo no digo que no haya inflación. Yo digo que hay que pesar un poco en el pueblo. Cruz Alta no es un pueblo de habitantes de clase media alta en su mayoría. No, lamentablemente no. Ojalá fuera así. Hay mucha gente que la pasa muy mal. Y me parece que desde acá tenemos que pensar más en esa gente que está mal que en los que moderadamente estamos bien, más cómodos. Es por eso. Las tarifarias, todo esto. Ni hablar el permiso, el ingreso al cementerio. Espeluznante, no nos podemos morir. Así. Terrible. No, más. El tema se dividió un poco porque tiene que haber una solución si salimos hablando de la tarifaria el año pasado. Sí, sí. Aunque tenía que ver. Tiene que ver. Con respecto a lo que dijo el concejal, mi voto negativo de nuestra tarifaria no tuvo que ver con. O sea, no necesariamente tuvo que ver con el aumento. Si bien no estaba de acuerdo con el aumento, sino que tuvo que ver más con esa negación a poder negociar entre todos otra cosa. ¿Porque era eso o no era otra cosa? Él nadie, demostró, disculpe, estoy hablando, no, concejal. Sí, discúlpeme, pero nadie. El concejal mismo manifestó que ni siquiera se tomó el trabajo de leer, o sea, no, sí, se tocaron los números, nada más de mañana se tocan los números de la ordenanza, ni siquiera se toma el trabajo de analizar qué dice cada artículo. Me ocupa porque yo tampoco lo vine haciendo hasta el año pasado, que sí lo hice, el artículo por artículo. Mi voto negativo tuvo que ver con eso, con esa falta de interés en lo que se estaba aprobando o no aprobando. Volviendo al tema de hoy, pongo en consideración la votación para esta resolución. Por la afirmativa. Me toca desempatar, yo voy a votar por la positiva, voy a acompañar esta necesidad de estudiar y analizar la posibilidad, aunque ya estamos casi a mitad de año, pero bueno, siempre, nunca, nunca. Pero hay una realidad, ya fue aprobado. Sí. lo apruebo por la positiva. Bueno, sin más que tratar, estamos por cerrada la sesión del día de la fecha, a las 22:30.